buenos días Daniela, buenos días ya se, buenos días Karen, buenos días Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, profe, Bien bien ¿cómo les ha ido? Paula buenos días buenos días profe buenos días. cómo está muy bien gracias a Dios Aquí es que no sé qué me está pasando o que no sé qué no está pasando, pero la entrada team está muy está muy lenta. Y tenía miedo desinstalar y volver a instalar porque pronto ahí se nos pierde la conexión que tenemos con los grupos. Entonces, a espera a que terminemos más bien para, para hacer esos ajustes. Está muy lenta la entrada. ¿eh? Tomó uno casi que 10 minutos entrando. bueno aquí hay, alguien todavía está encolado todavía todavía no ha podido entrar vamos entonces a ya a ver lo que no, no, lo que nos corresponde ya la el próximo quiz, la próxima oración de hoy en ocho días es la última No sé, a usted le llegó el correo del último taller. Yo, profe, por mi parte, yo revisé campus y sí, sí me... Sí está. Sí está. Pues revisó el virtual. Uh -huh. Sí, ¿y qué hay en el virtual? Es el taller y una consulta. Uh -huh. Ana, Sofía, taller y una consulta? Sí. Mm. Y no hemos acordado taller y consulta en, en, en acuerdos. La verdad yo no me acuerdo. No no todo no todo no me no, no, no acordamos no todo no acordamos taller y consulta Todo estamos vamos, taller y taller y quiz. Pues ahí hay, hay un un taller una, una. Hay dos una, tareas. Sí hay dos tareas. Hay dos tareas y una consulta. Uh -huh. Y no vio la consulta sobre qué era. ¿Sobre qué era? Sobre ¿Qué ¿Sobre cólicas. Sí. Uh -huh. Y profe, te pregunto: como los otros talleres, eh, ¿va a tener tiempo hasta el domingo? No. Este no. Si, este es, hasta, es hasta, hasta el viernes. Es que ya, ya el lunes hay que tener la notas en. En la plataforma. Este ya no. Entonces, mire, la, la situación es la siguiente. Sé que todavía no... Todavía aquí la entrada está muy... Tratando de ver quiénes están todavía en colado. que hay sugerencias cuatro y hay, y, y hay siete en la reunión en estos momentos. Ya los que no están entrando, bueno, entonces hay una situación, por ejemplo, un grupo me dijo que, que no hiciéramos quiz. Entonces, debido a eso, yo monté una monté una consulta. Acordamos en que otro grupo que más bien en, en lugar de quiz se hiciera algo diferente. Entonces colocamos, coloqué una consulta. Una consulta sobre cónicas. Por eso organicé, les monté el taller a los dos grupos. Y les quedó a ustedes también con la, con la consulta. Entonces no sé, ya que está aquí mi representante del grupo que es Daniela. Si podemos hacer eso. Claro, está, está mi Daniela y está Karen y está Paula Marcela y John Sebastián y Jonathan y, y Ana María y Ana Sofía. Si están de acuerdo en que no se haga quiz y que se haga la consulta. Yo sí estoy de acuerdo. Sí, provee una. O simplemente hacemos quiz igual y solamente entregaría el taller y el quiz. Entonces ya. La consulta está en profe. Sí. Es sí, una consulta sobre cónica. La siguiente de la consulta está ahí. Está ahí en, la, está ahí en el. No de la consulta y le dice que, que, qué tipo de consulta es. La cónica es averiguar sobre la circunferencia, la parábola, la hipérbola y la elipse. Y, pues claro, colocar sus conceptos generales, lo que es la fórmula, lo que es. Eh, al menos, pues. Eh, eh, señalar los, los elementos eh, fundamentales no es para que puedan hacer problemas sobre eso no es simplemente que esos elementos existen y que existen una es una, 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 como como darlo lo general de esa de esa de esa consulta y que no se haga, no se haga quiz qué significaría entonces que entre ocho días pues no entrar a clase sino que simplemente destinen destine ese tiempo a la consulta claro que igualmente yo entro a clase los primeros minutos a ver quién entra ya a ver quién, quién, eh, quién tiene tiene de pronto alguna duda sí pero la idea es como es como esa. no sé si estarán de acuerdo vale. Profe, yo estoy de acuerdo con la consulta y el taller. Sí. Y de pronto, de pronto de taller, de pronto tenemos unas un ratico por de yo que pronto alguien tiene tiene digamos dudas sobre el taller, dudas sobre la consulta, entonces aclararlas ahí. Entonces, si yo entro a clase el, el, el otro viernes sería un rato, porque no... Eso sí, entraría desde las, desde, desde las seis o desde más tarde. Cuénteme. Para que probamos de acuerdo. Comentame, Daniela, o, o entramos a clase normal, o lo espero normal. Pero es mejor que nos espere normal y ya, si terminamos rápido, mejor. No, lo que pasa es que. Eh, ah, bueno, bueno, no, 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 no. Yo sí creo que creo que sí, sí, John Sebastián, porque ese punto queda faltando algún tema, es bueno que lo que lo veamos, aunque no se vaya ese quiz. Yo sí creo que se va a sentir mejor. Sí. No, no, no es normal. Y ahí, ahí miramos. Sí. Si es posible, pues, uno termina más rápido o... Sí, sí, yo creo que no modo, modo es normal. Normal. Y atender dudas. Y si pronto que hablar algún tema, pues, editarlo, aunque no se vaya a hablar. Pero es importante que lo tengan ustedes. ¿Listo? Me dice Daniela que de las 7, no yo creo que no es Daniela de tan normal, de tan normal. Y más bien entonces sí, 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 como les comenté. Entonces va faltando una cosita editar, que es bueno que la, que la conozcan. Y entonces y ahí Daniela, qué pena. Sí, sí. Si sí, no tema normal, normal, listo. Entonces quedamos así. Esto no. Quedamos así Daniela, John Sebastián, Ana María, Ana Sofía, Jonathan, Jari Dayana, Karen y Paula, que, eh, que, que no se va a hacer quiz y que se va a hacer esa, esa consulta. Ahí está también la escondida de la consulta. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Eso sí, me va a tocar bulliar mucho para poder entregar sus en notas el lunes. Te todo calificado el domingo y a más tarde el lunes en la mañana dice que ya estás anotada ya. Listo. Bueno. Listo, vamos a empezar con, sus, con, con, con nuestro tema del día de hoy. Bueno, eh, en la clase pasada vimos lo que era el teorema del coseno, vimos lo que era el producto punto, el teorema del coseno, la importancia del producto punto y empezamos a ver la proyección vectorial, pues la vimos también, que era la proyección de un vector sobre el otro y que era muy importante. Para ver lo que era eh, la distancia entre dos planos, la distancia entre dos rectas, la ecuación cartesiana del plano, la importancia del producto punto, porque a esto se refiere el taller. Y aquí vimos, por ejemplo, la ecuación tan sencilla que es la ecuación del plano mediante el producto punto. Eh, hoy vamos a empezar lo que es el producto, el producto vectorial, el producto cruz, el producto vectorial. Es igual también, eh, también importante. Hoy vamos a tener que ver el producto vectorial y vamos a tener que ver el producto, el producto cruz y el producto y el producto mixto. Ese es con nuestro tema del día de hoy, aplicarlo bien. A ver alcanzamos, pero estamos un poquito apretaditos de tiempo. Pero en fin. Eh, por favor no dejen los talleres para hacerlos en, eh, al final, para hacerlo el último día. Trabajen los raticos, yo sé que tiene otras materias pero, pero entonces también dedicamos también a de tiempo a esta para que lo alcance a entregar el día viernes y yo el día el día sábado me dedico a calificar todo y y de pronto estaré mirando a ver si de pronto me queda ningún tiempo de mirar quién de pronto ha mandado eh, trabajos antes entre Malío están no ahí, malido los califica o ¿no? y malido tiene sus notas en, en la plataforma. Vamos a ver el producto Cruz entonces. Voy a salir de este documento y a ver otro. Producto cruz o producto vectorial. Si el producto punto da un escalar, el producto vectorial da un vector. Se le dice, se conoce como producto cruz. O producto vectorial. Ese producto vectorial. Repito. Es el producto entre un par de vectores. Es da como resultado. Un vector. Por esa razón. Producto cruz. Y producto vectorial. No son iguales. El producto, el producto, perdón, producto punto, perdón. perdón producto punto y producto vectorial victoria no son iguales. El producto punto eh, da un escalar y el producto vectorial victoria da un vector. Su resultado es un vector. Entre dos vectores y su resultado es un vector y se determina por and um. Vamos a escribir la cosa de cómo se determina. Ese es producto punto, perdón, producto cruz se determina por y es un es un determinante. Aquí al interior, la primera columna, la primera fila, la forman los, los vectores I, J y K. Los vectores I, J y K. como que me da dificultad colocarlo así. Sí, la se escribe de la siguiente forma. En la primera fila van a ir los vectores I, J y K. su uno. A sub 2 y A sub 3. B sub 1. B sub 2 y B sub 3. Es un producto cruz que se da entre, entre un par de vectores. Hijoteca, a su uno, a su dos, beso uno, beso dos y beso tres. eso es lo que es el producto punto, un determinante, eh, perdón producto cruz, un determinante entre, entre las componentes de los vectores y también el vector ijk. También hemos como como ejemplo para que vamos a ordenar las propiedades del producto cruz y entremos a, al teorema del seno y miramos entonces para qué nos sirve ese producto cruz. Vamos, que sean los vectores.

un vector Y igual voilà. uh, digamos al menos dos. menos cuatro coma cinco coma dos el vector b que tiene componentes El protocolo con componentes, por ejemplo, seis menos dos Me dice que encontremos A por B. Entre A por B. Ya sabemos entonces que simplemente la por B es simplemente la. Aquí, pues, tenemos que resolver este determinante para poder encontrar la por B. Entonces vamos a por ver, va, va a ser ese determinante del vector i con las componentes de Vector, rota. aquí en lugar de eso uno, y en las primeras componentes del primer vector, primer vector, menos cuatro, cinco y dos. Acá va a ocurrir el componente del vector B. Que son 6. Menos 2. Y 4. Ahora, ya sabemos que ese vector, ese. Ese se resuelve de la siguiente forma. yo no puedo resolver este por la regla de por la de saros que es el es el, eh, el es el la primera la primera fila es son los vectores direccionales de la base entonces yo no puedo utilizar acá la regla de saros eh, aplico simplemente la definición de los, mini, de los menores, eso sí, con la regla de, del menos uno. Recuerde que eso es más, menos, más. En ese, en ese sentido. Entonces, empiezo con el primer, eh, con el primer, con el primer menor y en i. Entonces, Y el primer menor simplemente nos daría la siguiente forma. El primer menor es simplemente eh, el resultado de eliminar la primera, la fila 1, columna 1. Entonces es 5, 2. Y menos 2, 4. Ese sería el determinante. Lógicamente por eh, la componente ni. En entonces, como la norma es más, menos, entonces aquí se nos viene menos. Menos sea menor J, pero primero se coloca el coeficiente ya que sería el menor de resultante de eliminar la columna 1, la fila 1, perdón, y la columna 2. Entonces sería, eliminando fila 1 y columna 2, me quedarían menos 4, 2 y 6, 4. 6. por la componente en jota y el más menos entonces aquí más más el menor que resulta de eliminar la primera fila y la tercera columna. Ese, ese menor me resultaría de eliminar la primera fila, la tercera columna, o sea, menos 4, 5. Menos 4, 5. Y 6 menos 2. Y sería eh, la dirección del vector K. Ahora, como resultado, entonces, puedo les comentar que eso daba un vector porque esto no es dar en cuestión de hijo de hipoteca. Listo. Ese A por B entonces va a ser igual. Igual a este determinante. Esto simplemente daría 5 por 4, 20 más 4, nos daría 24. 24 en la dirección interna. Por eso les comento que esto da, da el resultado de un vector. Este vector es equivalente. Aquí dijimos, de, aquí he puesto todo el resultado de más, pero vamos a colocar el menos entonces porque no menos y esto me daría menos 16 y menos 12 me daría menos 28. Menos 28. Y, y aquí el componente. Sería el. El elemento jota. Más el último determinante. Que de pronto me quedaría negativo. Quedar menos, perdón, más 8 menos 30. Entonces, más 8 menos 30 me haría menos 22. Y la componente sería en J, en, perdón, en K. O sea que ese vector simplemente es. Veinticuatro ni menos por menos me daría más. Y más o menos me haría menos. Menos 20 enca Ya aquí me quedaría más por menos menos, entonces me quedaría menos 22 en K. Ese es el, el resultado, es un vector. Es un vector. Este producto, si uno no lo quiere escribir así, pues me haría un vector en una. En una en, entre paréntesis, me quedaría pegadito. 24,28, menos 22. Yo no los quiere escribir, pero, pero es, es, es un vector A por B. Listo. Muy sencillo, vamos a llenar las propiedades del producto cruz. Son tres vectores de NR3. Vamos a quedar los vectores A, B y C de R3. Vamos a ver me los permite escribir así. Listo, ¿qué pertenece a R3? Eh, y sea un escalar cualquiera. Y sea un escalar cualquiera. Diramos ya el escalar asma. Entonces, el producto entre el vector A, el, eh, el producto entre el vector A. Y el vector B, perdón, y el vector Cero es, es Cero. Y el vector cero como tal, como vector, no como es no, que no como escalar cero, es igual a cero. Como vector cero, repito, es igual a cero. Es igual a cero, pero como vector no como escalar. Porque recordemos que el producto el producto el producto cruz es un vector Repito, es un vector. Ahora miremos el producto entre el mismo vector. A por A. A por A es también igual a cero. Su determinante daría cero. Por tener una fila, una columna, perdón, una fila repetida. Y se puede concluir lo siguiente, que es que si, si de pronto los dos vectores. Si A por B es igual a cero es porque A y B son, son paralelos. si a por b es igual a cero es porque los dos vectores son paralelos claro está si es igual Si es igual al vector cero es porque son paralelos. Entonces, los vectores A y B son paralelos. Eso ocurre si el producto punto entre un par de vectores no nulos no diferentes, eh, si es. Si el producto punto entre dos vectores diferentes son. En, su, es cero, es porque los dos vectores son. son paralelos. A por B es diferente de B por A. O sea que el producto cruz no es conmutativo. Es diferente de B por A. A por B, diferente de por A. Propiedad número 5. La propiedad número 5 ya se refiere a la suma. Eh, eh, a la. A la, a la susceptibilidad de la suma. O diferencia entre. Entre un, entre un vector y el producto de los otros dos. Así cuando nos dice que A por B Definido de esta forma. Como vector, esto es igual a, a por b más o menos a por c. Más o menos a por c. como un seis igualmente eh, igualmente entonces va a ocurrir aquí al interior. Eh, aquí al interior vamos a insertar un simbolito del más o menos, porque también va a ser... Eh Aquí también se habla la la, la distribución eh, frente a la frente al producto vectorial. Eso es a por b más o menos a por c. Más o menos a por C. No, perdón. Aquí estoy equivocado. Aquí es. Y aquí es. B por C. A por C y B por C. Propiedad número 6. Eh, ya eh, aquí en la propiedad número 7 vamos a introducir el. El. El escalar alba, alba veces a por ve. a pose cualquiera de los dos vectores <coughs> Es igual alfa veces. Eh... a por el vector b. en producto vectorial. entonces. alfa a veces el vector el vector a. por el vector b. Y también va a ser igual, también va a ser igual al vector A por alba veces del vector B. Aquí. Eh, estamos entonces que eh, estamos dando las propiedades entre el producto cruz. El producto cruz no es conmutativo. Tampoco es asociativo. No es conmutativo, ni tampoco es asociativo. Ni asociativo. ¿Qué es esto? Entonces, que A por B es diferente. De pora A por ven es diferente de B por. A. Y cuando yo que no sé, es, que no sé, tío, es que a por B, por B, por C es diferente. Por ser como vector es diferente, entonces es diferente a a por B y luego por C. Y luego Por sé como Victor no y. Y otra nota es que el producto cruz no se da en R2. El producto cruz no se da en R2. Se da en R dos Normalmente, entonces, si a por B es diferente de a por A es porque es porque a por b coloquemos como, como propiedad como no es es como diferente te digamos que es igual A menos B por A. O eso decimos que A por B es diferente a menos B por A. Decimos que, que, que A por B es diferente de B por A. por esa razón. Cambia solamente el sentido. Bueno, vamos aquí a ver otro teorema importante, que es el teorema del seno. Ya vimos, el teorema del coseno es, se aplica en el producto punto, ahora el teorema del seno se aplica en el, teorema, en el, en el, eh, en el producto cruz. Teorema del seno ¿Qué me dice este teorema del seno? Repito, el teorema del coseno se aplica en el producto el producto punto. El teorema del seno se aplica en el producto en el producto cruz y me dice lo siguiente. Me dice que sea, eh, sea un ángulo cualquiera, alfa, beta, gamma cualquiera, un ángulo entre dos vectores, A y B. entre dos vectores. Ahí ve. Entonces se puede decir lo siguiente: que la magnitud eh, de a por b La magnitud de A por B va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo B. Esto va a ser igual a la magnitud de A. Pero ya este producto es un producto cruz, un producto punto perdón. Y hablamos de magnitudes, también punto por el por el seno del ángulo beta, es el teorema del seno. Eh, Cabe de pronto hacer una anotación. Pues lo que pasa es que si estos dos vectores, pues... Eh, de pronto, estos no sean trayectores que sean paralelos. Ni de pronto trayectores tampoco no nulos. Entonces, bueno, tener en cuenta la siguiente observación porque... Porque nos va a servir para, para, nos va a servir el producto Punto, el producto Cruz para hacer otras cosas. Entonces, cabe en cuenta la siguiente anotación. Uno muchas veces observa que, a veces, cuando ustedes no descolga un taller, ustedes no hacen uso de la teoría. Y es bueno hacer uso de la teoría para. Muchas cosas, pero les ciertas notas. Entonces, si ahí ven, son no nulos, se concluye lo siguiente. Son vectores no nulos. No nulos. ¿Qué puede decir? primero que a por B es perpendicular al vector A esa por B es perpendicular es perpendicular al vector A al vector A y también perpendicular al vector B. Si esto ocurre. Si esto ocurre. Entonces porque ese vector. Es normal al plano generado por A y B. Entonces se puede concluir lo siguiente. Si esto ocurre. Que sea perpendicular a los dos vectores. Entonces. Entonces el vector normal. Al plano generado por A y B. Es, es A por B. Segundo entonces, el vector normal. El vector normal. Bueno, el vector normal, llámese el vector normal N eh, a un plano generado por ahí Es el vector n. Es el vector n igual a por b. Es igual a, a por b. Entonces, tú me va a servir para encontrar, por ejemplo, un, eh, la ecuación a un plano. Eh, me va, me va a permitir para, para allá la distancia de, de un punto a una recta. Me va, me va a servir para permitir la distancia de, entre, entre dos rectas etcétera un siguiente ejercicio. En este dice vamos a aplicar lo que son las propiedades del producto cruz y el producto cruz. En sí. Entonces me dice que encuentre. Que encuentre la ecuación cartesiana. plano, llamémoslo, démosle cualquier letra de plano. Por ejemplo, del plano A. Del plano A. Listo. ¿Qué pasa por los puntos? ¿Qué pasa por los puntos? El punto C, por ejemplo, que tiene coordenadas menos 2, 3 y 1. El punto D, por ejemplo, que tiene coordenadas eh, 1, 3 y 2. Y el punto E, que tiene coordenadas eh, menos 4, menos 1, 2. Menos Entonces para ello... Ten en cuenta las, las dos nóticas anteriores. Que es que el, el, el producto cruz es perpendicular a cada uno de los vectores. Producto cruz entre A y B es perpendicular a A y es perpendicular a B. Entonces eso me dice que, ese, eso, que si eso ocurre es porque es un vector normal. Y que se puede definir como el como el producto cruz entre los dos vectores A por B, entonces A por B en normal al plano. Como solución debemos tener en cuenta lo siguiente entonces. Que hay que, hay que, hay que observar los puntos. Si sí, son colineales, porque los puntos colineales no generan, no generan el plan. Eh, esa fue una de las fallitas que encontré, que encontré en el falso y verdadero del taller anterior. Que yo le daba tres puntos y me decían que sí eran colineales. No, los tres puntos que yo daba no eran colineales. Porque para que sean colineales un par de puntos es porque las componentes guarden proporción. 2 guardar proporción con acá y guardar proporción con, con esta. La componente 2, guardar la misma proporción con la componente 2 y con la componente 2. Y así sucesivamente. La componente 3, guardar proporción con la componente 3 del D de, 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 y con la componente 3 de, de, de entonces, ¿qué me hicieron mucho? Me emocionó, sí, pero son no colineales porque es que eh, sacaron un vector entre C y D y otro entre D y N e, y hicieron sí colineales. No, no son colineales. Colineales quiere decir que los tres puntos están en la misma recta. Por eso los componentes de igualdad de proporción. Estos eh, los vectores eh, los tres puntos no son no, no son colineales entonces tenemos que observar eso porque si los, si, los, si los tres puntos son colineales no generan el plan entonces no se puede sacar la cosa no se puede sacar la del plan los puntos mire cuando uno empieza cuando uno empieza a un problema uno no lo ataca de una vez uno mira cómo lo puede lo puede enfrentar Observa qué dificultades se tienen y qué facilidades se tienen. Entonces los puntos A, perdón, los puntos B como C D no son. No son colineales. No son colineales. No son colineales, entonces no están en la misma recta. No están en la misma recta. Quieres entonces que si sí pueden generar, eh, pueden generar el plano lo pueden determinar. Pueden determinar el plano. Plano A. Si, si está en una recta, no pueden determinar plano A. Y... Con un vector normal. Normal. Ese vector normal. Me refiero al vector normal N. Con un vector normal N. Si hay. Si los tres puntos no son colineales. Entonces. pueden determinar plano junto con un vector normal con ese vector normal, eso me dice la definición de De la plano. No, repito, si los puntos no son colineales, quiere que no estén en el mismo recto. Entonces eh, pueden determinar plano claro, si se da el acompañamiento de un vector normal. Ya sabemos lo siguiente. Que es que el vector normal. El betón normal es. S es N es. A por B. Entonces. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda encontrar los vectores A y los vectores B, porque me están dando solamente puntos. Solamente me están dando puntos. Entonces, entonces los vectores A, yo por ejemplo, el vector A puede ser entre C y D, y el vector B, el vector entre e, D y E. Entonces digamos que el vector normal, que el vector A... ese vectora esa como entonces repito va a ser va a ser el, va a ser el, lo voy a conformar entre los, con los vectores con los puntos con los puntos eh, Dijéramos, con los puntos, por ejemplo, los puntos eh, eh, eh base. digamos que ese vector va a ser igual al vector al vector eh, b y C, que es igual a c menos d al vector b y c Puedo tranquilamente decir. Y entonces este vector B y C. Va a ser igual. Al punto C. menos B. Y que el vector B. Por ejemplo. Que el vector. Que el vector B. Va a ser igual a, por ejemplo, a, a... Va a ser igual a... Va a ser igual a... a... a de. o sea que es igual es igual entonces es a a menos d entonces el vector a va a ser igual Ese vector A te va a llevar a los puntos que tenemos que C menos D. Eh, es, C, es el vector A que igual a a C -D. menos B. Menos el punto el punto B pues que el punto B ah bueno aquí aquí estoy eh... aquí aquí le cambié le cambié algo a los puntos ven para no dañarlo dejémoslo así los puntos que no eran Es igual al punto, al punto C. Entonces B es igual a C menos B. Aquí está. A es igual al punto C, que es 1, 3, 2. Menos el punto B. 1 es menos 2, es coma, y 1. Entonces, llevan a 1 menos 2, 1 menos menos 2, esto me da 3. 1 menos menos daría 3. Eh, 3 menos 3 esto me daría 0 y 2 menos 1 me daría 1 y el vector B Ese vector B va a ser igual entonces a la diferencia que existe entre entre, entre E y D. Al punto E, pero el punto E es menos 4. Menos 1 y 2 menos Aquí yo también estoy equivocado que aquí no es de E Aquí es BC y aquí es CD O sea que es D. Menos C. P. Va a ser igual a D menos a C. Y D es menos 4, 1 2. Y C es 1 3 y 2. Ya hay que entonces nos daría igual. Igual entonces a menos 4, menos 1, me daría menos 5. Menos 1 y menos 3, nos daría menos 4. Y 2 menos 2 nos daría 0. Nos daría CD es, es D menos E. O sea, 4 menos 1 menos 4, 8, me daría, me daría menos 5. Menos 1 y menos 6 me daría menos 4. Y 2 menos 2 me daría 0. Ya encontré los vectores. Los vectores A y B. Los vectores, ahí ven. A ver, dejamos aquí, hacemos el break o continuamos. Al común que me comente. Ya encontré lo que necesito. Vengo, sí, profe, hagamos el break. Hagamos el break acá, que si podemos aquí partir acá, porque encontré, voy a encontrar, va a encontrar los vectores A, B, y el n sabemos que es que es A por B, entonces ya tenemos las bases para para continuar. Vamos a hacer B acá. Continuamos a las 8 listo. Uh -huh. mm. Eso sí, cuando lleguen me recuerdan para, para seguir seguir grabando. Voy a tener la grabación.